Hola, hola, buenos días, chicas hermosas, ¿cómo están? ¿Qué tal amanecieron? Hoy estamos a domingo 11 de abril y estamos iniciando nuestro día. Pues ya es un poco tarde, ya son las 9 de la mañana, porque como es domingo, pues ahora sí que nos paramos un poquito más tarde. Y ahorita nos vamos a, bueno, me voy a poner a hacer de almorzar. Porque pues ya son las 9 y ya hace hambre, me voy a poner de almorzar, va a ser de almorzar rápido para que pues comamos y empezar nuestras actividades que tengamos que hacer durante el día. Probablemente lave porque tengo muchísima ropa sucia, chicas hermosas. Así es que nos vemos más tarde. Yo les iré grabando lo que iremos haciendo en el transcurso del día. Nos vemos, chicas. Adiós. Chicas, pues mi esposo ya anda afuera con los niños, están como tenemos unos pollos pequeños, les están dando de comer. A mi hija le encanta. Ella cuando se despierta, lo primero que le dice a su papá, que vayan a ver a los pollos. Y ahorita andan ahí viendo los pollos, dándoles de comer. A ver si yo más tarde les grabo ahí donde tengo mis pollitos. Son tan pequeños apenas, casi. Bueno, ya les había enseñado anteriormente en el video que les subí que había comprado unos pollos, pues son esos pollos y otros que tenemos, pues los estamos cuidando para que crezcan rápido. Así es que a ver si les grabo más tardecita ahí donde tenemos el pequeño gallinerito y nos vemos. Voy a preparar una rica sopa para mis hijos. A ellos les encanta la sopita, por eso es que se las hago casi dos veces por semana, porque a ellos les gusta comer mucho. Tal vez muchas personas que ven mis videos, no sé si vayan a decir, esa señora puso sopa hace. Pero pues la tengo que hacer, si a mis hijos les gusta, les tengo que preparar de comer. Así es que ustedes me van a acompañar, chicas. Vamos a preparar esta rica sopita. Ya licué mi tomatito. Y ahorita le vamos a dejar que se dore bien. Amigas, a ver si más tarde voy a ver si más tarde voy allá a una tienda de aquí del pueblo, a donde venden muchas cosas bonitas, cerámicas, como para decorar así una mesa, para que venden floreros y muchas cosas. Bueno, fue lo que me dijeron, yo no he ido a ver, pero quiero ir a ver qué puedo comprar aquí, porque pues aquí en la casa me hacen falta muchísimas cosas, amigos. Muchísimas cosas me hacen falta aquí. Y yo pues no he comprado nada. Chicas hermosas, ahorita las veo. Voy a traer mi colador porque ya va a estar mi sopa y el colador está allá afuera. Ahorita me veo, chicas. Hoy no voy a hacer té, hoy se me antojó tomar un cafecito, así es que ahorita voy a preparar un cafecito para acompañar nuestro almuerzo y para los niños lechita. Así es que nos vemos, chicas. Ya saben, ustedes me están acompañando
durante mi día, hoy domingo 2 de hora 2, yo también ahora me estoy regresando, estamos a 11 de abril, así es que nos vemos hermosas. Miren, ya sirviendo la sopita, ahora le voy a agregar más agua para que se quede a hervir y se ablande. Chicas hermosas, tengo muchos trastes sucios, ropa sucia, hoy sí vamos a tener mucho que hacer aquí en la casa, chicas hermosas. Miren chicas, la sopa ya está hirviendo y por este lado estoy calentando un rico mole que vamos a almorzar ahorita, y por este lado estoy poniendo huevitos para que los niños acompañen su sopita, y ahorita voy a poner agua para café. Chicas, vamos a ver ahí arriba, me las llevo para que les enseñe ahí mi gallinerito que tengo ahí arriba, y aquí anda mi hija, a ella se la vive acá arriba, le gustan los pollos. ¿Y tu papá, mami? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Aquí está mi princesa, miren. Y anda, hola chicas, ando cuidando mis gallinas, dile. Gallinas. Vamos a ver allá. ¿A dónde fuiste? Vénganse para acá. Miren, no te vas a caer, mami, ten cuidado. Aquí tengo pollos. Aquí tengo pollos. Aquí está mi princesa cuidando sus pollos. Y mi hijo también. Y que anda, acá anda mi señora, mi señor arreglando mi señora arreglando aquí el gallinero para que tengan más espacio los pollitos. Miren cómo van mis pollos que les había enseñado hace como 2-3 semanas atrás, creo. Ya van más grandecitos. Y mi hija aquí se la quiere vivir cuidando los pollos. Temprano, a la hora que se para, ya le está hablando a su papá que vayan a mirar, vengan a ver los pollos. Ten cuidado, papi, no te vas a caer. Así, hermosa. Saluda, baby. Saludos a todos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Y ahí están mis pollitos comiendo. Ahí están en su comedero. Y estos son otros. Más grandes, están más grandes estos. Y mis gallinas andan allá afuera. No las puedo meter con los pollitos porque le van a pegar. Y así está, chicas. Hermosas. Miren, miren, chicas hermosas. Aquí están los huevos que ponen mis gallinas que andan sueltas allá afuera. Así es que lo único que tenemos encerrado son los pollos chiquitos. Miren, ahí tengo ahí están cuatro, y ahí hay otros también, esos son medianos. Miren, son varios que están ahí, no se alcanzan a ver todos. Y pues estos son más pequeños también. Esos los compramos, y todos estos que están de este lado. Y estos que están aquí también, estos que están aquí. Y los que están de este lado son crías de mis gallinas, las que andan ahí afuera sueltas, miren. Puros pollos criados aquí de rancho, pues como les dicen. Y a los otros chiquitos que les enseñé, esos son, pues los compramos y los estamos cuidando para que crezcan bonito. Ya mi hijo ya está desayunando, aquí tiene su sopita y está tomando su lechita y su pancito. Y acá por este lado ya tengo servido yo mi molito acompañado con mi rico cafecito. Y mi hija también ya tiene aquí su huevito con sopa, ya está comiendo, a él ya le encanta. Y su agüita porque no quiso leche. Chicas, ¿aló? Dile que estás almorzando, mi corazón. ¿Aquí? Estoy comiendo sopita, dile. Pita. ¿Comiendo? Ah, no. Sopita. Pita. Sí, mi amor. Mira cómo estás de chimequita ya. Nos vemos, chicas hermosas. Hola. Hola, hola. Estoy desayunando, diles. Tomando mi lechita.
Aquí vamos de camino al río, ahí van mis chiquilines y aquí va la mascotita Larry de mi sobrino Benny. Saluda, Benny. Hola, hola. Y vamos a distraernos un ratito aquí en esta tardecita al río porque pues hace mucha calor y pues vamos a refrescarnos un ratito con los niños. Miren cómo se ve de bonito el río de aquí de Santa María y Palapa. Pues a mis hijos les encanta el río. Si por él fuera, ellos fueran, se la vivirían aquí todo el día y todos los días. Miren, o sea, los trajimos a que vengan a distraerse un poquito. Pues tenemos el río cerca y pues ahora sí que una tarde aquí en el río, ellos disfrutando un rato. Diola, papi. Hola. Adiós. Hola.